bodas de Cana, María estaba presente. Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban. Y sin dudarlo, ella se acercó a Jesús. En las bodas de Cana, María estaba presente. Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban. Y sin dudarlo, ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino, falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino. Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento, vio los ojos de su madre esa gran necesidad y no le negó a María el milagro que pedía. Y 6 tinajas de agua en vino convirtió. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Y María les pedía, hagan todo lo que él diga. Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad. Y a su hijo rogará como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Caná. Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro. Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice.